Sosteniendo la Copa de Europa, el capitán de la selección se dirige a una plaza de Cibeles exultante. Puede ser que a veces la meta o a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto. Estuvo en el centro de la diana durante toda la Eurocopa y reconoció haber estado a punto de abandonar. Se nos olvida que los deportistas no son superhéroes o superheroínas, son personas. Y que al desgaste físico y mental se añade también la presión pública. Cuando un deportista tiene éxito, casi todo su valor está colocado en el deporte. Creo que en las primeras etapas tenemos que trabajar mucho con el ser, con que esa persona sepa quién es y cuál es su valor. Deportistas de élite que al reconocer públicamente su vulnerabilidad... Hay que avergonzarse de llorar por emociones. ...contribuyen a acabar con el estigma de la salud mental. Y así también se normaliza que esto pasa. La terapia psicológica es fundamental. Pues ya la figura del preparador mental, del coach o del psicólogo se está naturalizando y normalizando mucho. En esa conexión cuerpo y mente está el éxito.